Buenas noches, Honduras, y bienvenidos a Impacto BTV. Esta es su emisión estelar con ustedes, Óscar Ortiz, para el desarrollo de la agenda nacional e internacional. Y de primera mano vamos a presentar una publicación que ha hecho el Poder Judicial referente a la investigación en el caso Pandora. Lo que usted va en pantalla es el tuit más reciente, ya que se ha designado un juez natural que admite el requerimiento fiscal presentado contra expresidentes y exfuncionarios, estos acusados de varios delitos contra la administración pública, y se convoca a audiencia de declaración de imputado el 13 de diciembre a las 9 de la mañana. Precisamente de quién estamos hablando. La acusación es contra los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, además de otros exfuncionarios acusados de varios delitos contra la administración pública. Recalcamos, el juez designado es Walter Miranda Sabio. Determinó citar a los procesados para el miércoles 13 de diciembre en horas de la mañana. Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, ha dado a conocer que se van a retomar la actividad legislativa en el mes de diciembre, luego de una parálisis de alrededor de 70 días sin sesionar. Por retomarse la actividad legislativa en el Congreso Nacional, ya que el presidente Luis Redondo ha dado a conocer los acercamientos que existen con las diferentes bancadas para retornar a sus curules, donde asegura que para los primeros días del mes de diciembre se estarían realizando sesiones extraordinarias. Yo creo que lo más importante que le puedo mencionar es que nosotros, antes de que finalice el año, vamos a celebrar muchísimas sesiones, varias sesiones. Nos vemos en la necesidad de tener que abrir o aperturar en días que no necesariamente se hacen sesiones, en los periodos que normalmente estaríamos, yo creo que ya en los primeros días de diciembre podríamos nosotros tener ya los consensos necesarios para una agenda. Miembros del Partido Libertad y Refundación señalan que en este momento la oposición mantiene su postura de no sesionar y a su vez se han debilitado, ya que muchos congresistas de esta oposición están decidiendo dar el respaldo a las convocatorias del presidente Redondo. Sí, hay pláticas con algunos diputados de todas las bancadas. Ya la bancada que estuvo antes dirigiendo este país, esa bancada cachureca que hizo tanto daño, y sus jefes ya han expresado que no quieren que hayan sesiones extraordinarias. Pero individualmente hay algunos diputados que han expresado su desacuerdo con sus autoridades partidarias. Ante estos diputados de la oposición, comentan tener la iniciativa de poder asistir a estas convocatorias, debido a que volverían a más de lo mismo, ya que el partido Libertad y Refundación no cuenta con los votos necesarios para aprobar leyes. Convoca como presidente de facto, como lo ha venido haciendo en estos dos años, pues nosotros podríamos también compartir el pleno legislativo y asistir a la convocatoria de las sesiones ordinarias para aprobar el presupuesto. Dicho sea de paso, el presupuesto es solo ocupa mayoría simple. ¿Tendrá la capacidad el partido oficialista de buscar los 65? Porque hasta el día de hoy solo tienen 50 asegurados, más el PAC y el de la DC son 52, pero entendería yo que está en pláticas con las diferentes oposiciones ahí como el Partido Liberal. A la espera que inicie el mes de diciembre y se realice la convocatoria oficial para retornar a sesionar, el presidente Redondo tendrá que continuar consensuando con la oposición para poder tener la mayoría simple y poder aprobar y presentar leyes. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Nuevamente figura el Partido Liberal. Tienen una posición que ahora van a fungir como mediadores. Sin embargo, no descartan que estas políticas o estas pláticas que se están generando lleven a arreglos políticos, considerando que son la otra parte de la oposición. Y la falta de madurez política en el país está preocupando al sector privado, quienes ven ante la falta de diálogo del Poder Legislativo un obstáculo para el avance nacional si los diputados no están dispuestos a reconocer la conducción del Poder Legislativo. Si no son los mismos diputados y el presidente del Congreso que asume ese liderazgo de bajar las confrontaciones y llamar al diálogo, no podemos esperar que un actor externo lo vaya a lograr. Y eso lo que evidencia es una ausencia de madurez política para entender primero el papel que tienen como diputados y también la esencia de una democracia representativa en la que están obligados a interactuar con otras bancadas para llegar a acuerdos. Un enfrentamiento por el poder, ¿no? Y eso es lo que motiva las acciones que ambas partes pueden tomar. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos tener dos congresos sesionando, una comisión permanente y a la oposición. Pero en enero va a llegar un momento en el que están obligados a retornar a sesiones ordinarias para abrir la legislatura,
Y ahí es donde también vamos a ver la madurez política de los diputados, es decir, de si están dispuestos primero a sesionar como se debe y que en esa sesión se planteen temas que constitucionalmente tienen que abordar. Entonces, más allá de que tengan una agenda política en este momento, eventualmente van a tener que bajar esos niveles de conflictividad, van a tener que dialogar y van a tener, por la responsabilidad de la investidura que tienen, que llegar a acuerdos. Si no lo hacen ahora, bueno, eso es un reproche que tenemos que hacerles como ciudadanos a ellos por no ser responsables con la confianza que tienen, que les depositaron todos los hondureños que votaron. Vamos a ver qué sucede. En otras informaciones, cientos de migrantes partieron rumbo a la aduana de Aguacaliente en la frontera de Guatemala y Honduras, emocionados y agradecidos ya que su traslado fue de manera gratuita, y aseguraron que cada dólar ahorrado les servirá para poder avanzar en su travesía hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Con sus mochilas llenas de sueños, esperanzas y sobre todo de mucho sacrificio, así esperaban cientos de migrantes a las autoridades migratorias para poder ser trasladados hacia aguas calientes en la frontera de Honduras y Guatemala. No ha pasado lo peor, porque uno no sabe qué se espera uno en el camino, ¿entiendes? Porque todos nosotros no somos de todos los países que venimos, y hay muchos países que nos discriminan y todo. Uy, no, caminar fuerte, pasar hambre, sol, agua y todo. Son muchos los rostros que cada día se ven en las calles albergados en los Trans 450 hasta por más de 10 días, ya que encontraron en Honduras un lugar seguro, empático y solidario, y cada uno trae consigo una historia distinta. ¿Cuánto te estás ahorrando con este camino que le van a ellos otorgar a ustedes de forma gratuita? Bueno, tengo por entendido que el pasaje vale $45. Y de ahí, bueno, en sí que no tengo ni... Por cada persona. Estamos hablando de que 320 personas están siendo trasladadas mediante esta ayuda que se está haciendo en conjunto, con el fin de llevar a cabo un traslado idóneo y sobre todo seguro. Hay quienes también recién llegan a nuestro país, agradecidos por haber librado muchos caminos de peligro, pero deben esperar un poco más, como doña Dairis, una maestra venezolana que viaja con su hijo, nieta y su nuera embarazada, quien ha tenido complicaciones en su proceso. Más recuerda Venezuela porque veo muchos dolores. Que lamentablemente soy profesional. Soy profesional, soy docente y gano $40 mensual. ¿Qué es eso? Lamentablemente el presidente, con esa bobería de que nos quiere dar, son bonos, eso no alcanza. Y sí, primero empezó, te va. Yo sí, mami, me voy. Me dijo, ¿pero por qué? Porque voy a trabajar. Ya que no logré una casa, la puedo lograr. En el nombre de Dios. Bueno, y por mi hijo, que también me dijo, vámonos. Ya no se puede. Claro, que te dolió dejar. Me dolió dejar mi Venezuela. Me dolió dejar a mi familia. Pero regresaré. La necesidad los obliga a dejar su tierra, aún llevando en su mente que nada está seguro y pueden incluso perder lo más valioso que llevan, y no hablo de dinero. Muy agradecida con el país, con la gente, porque me brindó, mejor dicho, todas las ayudas en el hospital. El niño lo tuve entubado, con ventilación, todo. El hospital, la escuela, la verdad me ayudó mucho con mi hija, porque yo ando sola y no tenía con quién dejarla. Por lo menos nosotros, mi mujer y yo, venimos luchando con... Nuestro hijo tiene autismo y, bueno, no es... Nos las pone un poco más difícil las cosas, pero gracias a Dios hemos tenido también la fortaleza necesaria, porque Dios es el que nos da el aliento. Y sí, la verdad que si más países como Honduras nos dieran la mano, para nosotros sería un poco más fácil. Gracias, Honduras. Gracias, pueblo hondureño. Dios los bendiga. Eran las palabras que más repetían después de llevar un poco de alimento y dinero extra, producto de la gran solidaridad catracha, pero sobre todo, sus corazones llenos de alegría para seguir su difícil camino y alcanzar su sueño americano. Con las imágenes de Marvin Andino, les informó Janet Flores. Venezolanos, haitianos y cubanos, en su mayoría emigrando de sus países ante la falta de condiciones sociales y de desarrollo, es lo que se está reflejando. Y es la preocupación también de los Estados Unidos ante el incremento del flujo migratorio, y además le exigen respuestas a países de Centroamérica, considerando el apoyo que este país del norte está generando en las naciones aquí a nivel latinoamericano. Pero esa es la realidad
los países no están garantizando un desarrollo social y económico que pueda ayudar a subsistir a las personas. Desempleo, pobreza e inseguridad son algunas de las razones por las más de 19.000 hondureños que están decidiendo abandonar el país cada semana, buscando el tan anhelado sueño americano. Una semana más o menos han salido 9.000 hondureños en núcleos familiares, que es lo más preocupante. Ya no solo es el joven, sino que es la madre, el padre y los niñitos están saliendo pues en grandes cantidades, y esto está provocando también en los Estados Unidos medidas represivas hasta de carácter penal para evitar que la migración, que los migrantes ingresen a los Estados Unidos. La realidad de muchos hondureños. En otras informaciones, tenemos una nueva temporada. Se trata de Locura Digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, Tu Mundo Gamer, Locura Digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. La alerta de descuentos del Red Week, con descuentos de hasta el 40% en planes postpago. Visita nuestras tiendas ya. Claro, claro que sí. Al regresar, nueva rebaja en los combustibles. Continuamos. En Mi Poyolandia salís ganando. Realiza tu compra mínima de 250 lempiras. Completa tu factura con los siguientes datos: nombre, teléfono, DNI, punto de venta que visitaste, y deposita tu factura en el buzón autorizado. ¿Qué esperas? Haz tu compra y prepárate para llenar de muchos kilómetros tu nueva moto. Poyolandia, el pollo que va con vos. Temas económicos, el subdirector del Servicio de Administración de Rentas aseguró que una vez que se implemente la Ley de Justicia Tributaria, Honduras tendría ingresos extras por el orden de los 5.000 millones de lempiras, esto al año, y se podría reducir el impuesto sobre ventas. Si antes que finalice este año es aprobada la Ley de Justicia Tributaria, para el 2025 el gobierno podría captar unos 5.000 millones de lempiras más por el pago de impuestos, ya que las personas que más dinero tienen pagarían más impuestos y se revisarían las exoneraciones fiscales, aseguran las autoridades del Servicio de Administración de Rentas, por lo que a un mediano plazo se podría bajar el impuesto sobre ventas. Si reducimos en este momento el impuesto sobre venta, afectaríamos la capacidad del Estado para poder dar bienes y servicios. Sí creemos que es un impuesto que hay que revisar en el mediano plazo, pero una vez que los más ricos, que las grandes familias paguen impuestos, en ese momento vamos a poder empezar a hablar de justicia y de revisar los impuestos más regresivos. La ley reconoce los derechos adquiridos de las empresas. La verdad es que la graduabilidad de la implementación es muy variable, porque depende del contrato de cada una de las empresas. Lo que sí podemos decir es que de aquí hacia el 2025, si la ley se aprueba este año, vamos a poder tener un ingreso extra de aproximadamente 5.000, 7.000 millones de lempiras anuales. Eso es importante porque va a disminuir la necesidad de financiamiento externo y va a ser más barato. Los representantes del sector privado aseguran que es necesario que se haga un análisis técnico sobre el impacto que podría tener la Ley de Justicia Tributaria en la economía del país. Sí, nosotros reiteramos la postura que hemos mantenido, que en el caso de la Ley de Justicia Tributaria y cualquier ley que tenga como objetivo cambiar el estamento jurídico que regula los impuestos en nuestro país, debe hacerse a través de un análisis técnico en el que se establezca cuál va a ser el impacto que va a tener en realidad el aplicar cada una de las medidas que están contenidas en esa ley. Es por eso que exhortamos a nuestras autoridades a dialogar, porque todos los problemas que Honduras tiene pendientes y que necesita que sean resueltos solo van a poder realizarse a través del diálogo.
Los economistas aseguran que la reducción del impuesto sobre ventas es una medida que será a largo plazo, ya que no existe en el Congreso Nacional el ambiente para aprobar la ley de justicia tributaria. En tiempos de inflación, una medida oportuna hubiese sido esa propuesta de disminución del impuesto sobre ventas, del 15 al 12 o en una forma gradual. ¿Cómo lo van a hacer? Habría que hacer las estimaciones técnicas. Si va en función de las exoneraciones, eso significa que esto va para largo. No miraríamos una reducción del impuesto sobre ventas al corto plazo. Eso significa que habría que esperar la aprobación de la ley de justicia tributaria y sabemos la crisis política en que se encuentra el Congreso de la República. Vemos la incongruencia entre la política fiscal, la política monetaria, lo vemos tardío. Una reacción que hubiese sido inclusive alabada por muchos sectores y hubiese coadyuvado inclusive a un visto bueno al proyecto de ley de justicia tributaria, ya que eso incide directamente en el bolsillo del consumidor. El espíritu de la ley de justicia tributaria es revisar las exoneraciones fiscales, ya que muchas empresas están recibiendo este beneficio sin generar empleos, por lo que esos recursos entran a sus cuentas bancarias, aseguran las autoridades del Servicio de Administración de Rentas. El director de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Carlos Pozas, confirmó que por octava semana consecutiva hay una baja en el precio de los combustibles para a partir del próximo lunes. Tendremos reducción de precios en todos los combustibles que consumimos en el país y que están regulados por el gobierno. En el caso de la gasolina superior, tendrá una rebaja de 83 centavos por galón para un nuevo precio de 102 lempiras con 12 centavos. La gasolina regular tendrá una rebaja de 91 centavos por galón para un nuevo precio de 91 lempiras con 36 centavos. Y el diésel, una rebaja de 1 lempira con 78 centavos por galón para un nuevo precio de 95 lempiras con 72 centavos. Es importante resaltar que en todas estas 8 semanas de rebajas consecutivas se han acumulado, en el caso de la gasolina superior, casi 18 lempiras de reducción después de precios y en el caso del diésel, casi 11 lempiras de reducción. Es cierto, la octava semana consecutiva que están bajando los combustibles. A nivel centroamericano hay países que reportan un congestionamiento vehicular extremadamente pesado. Hoy Honduras, al parecer, poco a poco se va pareciendo a Guatemala, considerado junto a El Salvador uno de los países con mayor tráfico vehicular. Situación que sin duda alguna ha puesto en alerta a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ya que ha dado a conocer que se están planteando la idea de implementar la medida o aquella vieja medida del hoy no circula debido a la gran congestión vial que viven los capitalinos. Marisol Ramos nos amplía esta información. ¿Quién no ha sufrido durante horas en el tráfico de la capital? Para mitigar el alto tráfico vehicular, autoridades de la Alcaldía Municipal analizan la posibilidad de implementar la medida del hoy no circula, haciendo una consulta a toda la población que tanto se ha quejado ante esta problemática. De esta manera podríamos generar una acción que de inmediato podemos ver resultado en reducir el tema de tráfico y congestionamiento en la capital. Pero es una medida impopular, es una medida impopular. Y nosotros aquí estamos para tomar decisiones, pero queremos hacerlo en consulta con la población. Y vamos a hacer una consulta a través de redes sociales que nos va a permitir tener un insumo de lo que la gente piensa. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa se manifiestan en contra de esta medida, ya que para ellos vendría a afectar la economía de la ciudad, por lo que están analizando otras soluciones para reducir el tráfico vehicular, las cuales darán a conocer en los próximos días. Las medidas restrictivas definitivamente son unas medidas que en este momento deben ser analizadas en cuanto al impacto que puede producir en la economía de nuestra ciudad. Porque ¿qué va a suceder con todo el transporte de carga, con todo el transporte de los comercios, si hay estas medidas restrictivas y cuál va a ser el impacto que se puede ocasionar en ellos? Por su parte, la población se manifiesta ante esta posibilidad que ha generado controversia. Muy malo porque cada quien, por las condiciones de seguridad, tiene que buscar su propio medio de transporte. Eso me limita a utilizar un sistema de transporte público que es muy malo. No estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo, sí, porque tiene que haber un ordenamiento en la ciudad. Estoy de acuerdo. No lo disminuye nunca. Estas calles son muy angostas y hay muchos carros estacionados a los lados. Ojalá que venga a funcionar porque realmente sí nos aguantan las colas a todo horario y hasta los sábados y los domingos. No se cumple porque yo creo que siempre salen los carros, es lo mismo, entonces. Son dos propuestas planteadas hasta el momento, las cuales varían en la duración de la restricción de circulación. El pico y placa se establecería durante todo el día, mientras que el hoy no circula estaría vigente de 7 a.m. a 7 p.m. En Honduras, más de 2 millones de vehículos se desplazan a nivel nacional, considerando que año con año y según registros del Instituto de la Propiedad, el parque vehicular ha aumentado en más de 20% desde los últimos 4 años. En otras informaciones, vamos con José Luis Castellanos hasta el Zonal Belén, porque se ha reportado un siniestro, un suceso. José Luis, buenas noches. Así es, Oscar Ortiz, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo dan a conocer, faltando 20 minutos para las 6 de la tarde, un cortocircuito ha generado un incendio aquí en uno de los locales del mercado Zonal Belén. Estamos hablando de precisamente un local donde pues vendían frutas y verduras, al parecer, según lo que nos narra las personas que se encuentran aquí en este sector. Faltando minutos para que fueran las 6 de la tarde, pues debido a un cortocircuito, el tendido eléctrico en este sector, tal y como lo observan, por eso no hay lo que es energía eléctrica, ya que la han decidido cortar. Ya han pues consumido, no en su totalidad, pero sí fue un pavoroso incendio en su momento. Una vez que inició, ya podemos observar que las personas, tanto los dueños del locatario como las otras personas que trabajan aquí en este sector, ya están ayudando a sacar cierta parte de las pérdidas. Pues ya el cuerpo de bomberos ya se ha retirado del lugar, ya ha realizado lo que es la fase de enfriamiento y pues solamente están sacando lo que es las pérdidas que se tuvieron por, gracias a Dios, solamente pérdidas materiales, nada que lamentar en este sector, pero sí en su momento la población nos comentaba que sintieron miedo debido a lo que eran las fuertes llamas que se reportaron aquí en este sector. Miren ustedes cómo quedó, cómo ha quedado precisamente todo lo que era un negocio de frutas y verduras, de duro golpe precisamente para los dueños, ya que son pérdidas monetarias y de igual manera aquí lo que tienen que recuperar, que levantar nuevamente aquí en este sector para poder nuevamente seguir trabajando. Y tal y como se los mencionaba, algo muy importante que se nos comentaba por algunas personas es que desde que inició y que el cuerpo de bomberos se hizo presente aquí en este sector, se cortó el fluido eléctrico. Lo que provocó esto precisamente fue eso, la energía, pero inmediatamente lo cortaron, pero ya había iniciado el fuego aquí en este sector. Ya solamente pues queda sacar lo poco, lo que no se dañó, lo que no fue dañado, y este es el trabajo que están realizando las personas que trabajan en este sector, así como los propietarios de este local. Por suerte y gracias a Dios, como lo mencionaba Oscar, pues no solamente se reportan pérdidas materiales, pero sin duda alguna que bastante lamentable la situación que siguen generando estas situaciones de cortocircuitos en diferentes mercados aquí en Tegucigalpa. Esto es la información que se desprende de este sector. Oscar, no sé si hay alguna consulta, si no voy a retornar contigo. Gracias, José Luis. Lamentamos este suceso. Sin duda alguna, usted miraba las imágenes completamente en directo de las personas tratando de recuperar algunos enseres debido a este cortocircuito que generó un incendio en este lugar. Y un nuevo trancazo al bolsillo de los hondureños, de los sanpedranos. Se ha reportado esto en los mercados, donde el cartón de huevos ha sufrido un incremento de 10 lempiras, cotizándose ahora en 145 lempiras el cartón. La verdad que sí, se ha concretado el aumento de 10 lempiras el cartón de huevo grande. Lastimosamente, pues tenemos que comercializarlo ahora a 145 lempiras el cartón de huevo. Estaba a 135 lempiras. Ha sido drástico el aumento hasta para nosotros. Yo en lo que no concuerdo es que le aumentan al producto cuando el combustible sube. El combustible ha bajado y el producto va para arriba. Entonces, no sé, son artimañas que usamos
para poder pagar los aguinaldos, no sé qué es lo que pasa. Entonces, es bien difícil para nosotros también sostener nuestros negocios. No ha reducido tanto, acuérdese que al final es un producto de la canasta básica que suple bastantes necesidades, y a eso se atienen los empresarios, que la necesidad nos obliga a estar comprando un huevo. Preocupante. En otras noticias, las señales ya están aquí. Noviembre es el mes del 8 y el 9. Matricula tu vehículo con placas terminación 8 y 9. Para más información, visita www.ip.gov.hn o en sus redes sociales. También puedes contactarnos llamando al 2240-1500. Gobierno del Socialismo Democrático. Gracias, y continuamos en su emisión estelar. Usted, televidente, ha escuchado mencionar Noviembre Verde. ¿Lo ha escuchado, Noviembre Verde? Pues le tengo noticias sobre esta promoción, sobre todo sobre esta actividad. Y para ello nos enlazamos y saludamos completamente en directo a Harold Lobo, gerente de mercadeo de La Colonia, para hablar sobre estas buenas noticias, esas promociones que tienen en este Noviembre Verde. Don Harold, mucho gusto estar con usted. Buenas noches. Buenas noches, un placer, un gusto estar con todos ustedes en este grandioso noticiero que estamos viendo a nivel nacional. En efecto, este fin de semana, como usted lo menciona, es el Viernes Verde. El mismo comienza a partir del día de hoy, viernes, hasta el fin de semana, y hemos realizado un sinnúmero de actividades que hemos preparado con mucho cariño para todos nuestros clientes, en aras pues también de que llevarles esa promesa de ahorro de verdad siempre. A nivel nacional, esta promoción de Noviembre Verde, la promoción aplica en todas las tiendas, también hay descuentos y promociones, ¿es así? Es correcto, el día de mañana usted podrá, amigo televidente que nos está viendo en este momento y en los canales digitales de BTV, pues a partir de mañana usted, utilizando su tarjeta de crédito Ficosa La Colonia, Ficosa Más e Infinite, usted tendrá un 20% de cashback al momento de realizar sus compras en toda la tienda. Aplica toda la tienda a nivel nacional, las 61 tiendas están listas para que usted pueda hacer sus compras, aprovechar el fin de semana que viene para que pueda realizar este beneficio que nosotros estamos entregando a todos nuestros clientes en ganas pues de lo que es el mes de Noviembre Verde. Parte de esto pues se une a nosotros el Ficosa in Black, que es parte de lo que son las iniciativas que hemos preparado para todos nuestros clientes, para que no deje ir al súper este fin de semana, grandiosos beneficios, ofertas, promociones de impacto. En adición a esto, usted podrá encontrar también nuestras últimas semanas de nuestra promoción, el arte de servir tu mesa con elegancia, también aprovechando lo que es Viernes Verde. Este fin de semana, pues usted podrá encontrar el canje de lo que es esta grandiosa colección, de lo que es vajilla de la marca Vivo y la cubertería Royal BKB al 2x1, en lo que son las tazas para café. Tenemos el set de cucharas, el set para los chiquitines de la casa de cubiertos y el cucharón grande, el mismo pues está al 2x1, usted va a poder canjear prácticamente pagando uno y llevando el segundo gratis. Mencionó algo, promociones sin duda alguna para todos a nivel nacional. El beneficio será para todos los clientes, pero ¿será doble ese beneficio? Es correcto, en lo que es el canje de lo que es el arte de servir tu mesa con elegancia, esta colección ya estamos terminando la misma, y a petición de nuestros clientes este fin de semana estamos llevando a cabo este 2x1. En adición tenemos ofertas del 2x1, 3x2, 4x3, 50% de descuento en productos seleccionados, y también usted podrá encontrar en nuestras tiendas el segundo al 50%. Este fin de semana pues está cargado de muchas ofertas, emociones, experiencia de compra insuperable que nosotros le llevamos a todos nuestros clientes a nivel nacional, y sobre todo este cashback, el 20% de cashback utilizando sus tarjetas de crédito Ficosa La Colonia, Más e Infinite. Así que los invitamos para que puedan disfrutar de este fabuloso beneficio insuperable. El día de mañana es aplicable este cashback.
Don Harold, yo creo que usted, yo me lo voy a encontrar mañana en la colonia, pero quiero que me repita nuevamente el horario de apertura y el horario de cierre y además la invitación nuevamente para que todos sus clientes asistan a la colonia. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que nosotros estamos muy contentos también de trasladar estos beneficios que estamos seguros van a ser del agrado de nuestros clientes. Nuestras 61 tiendas estarán disponibles a partir de mañana, desde las 7:30 de la mañana hasta 9 de la noche, dependiendo de los horarios y las ciudades, es el horario de cierre de cada una de nuestras tiendas. Así que los invitamos, una cordial invitación para que puedan disfrutar de todas las grandes promociones que nosotros como cadena 100% hondureña le llevamos a nuestros clientes y que hemos contraído ese compromiso con toda la población hondureña de llevar ahorro de verdad siempre. Así que no desaproveche esta oportunidad. Fin de semana, Viernes Verde comienza este fin de semana. Ofertas del 2x1, 3x2, 4x3, 50% de descuento y el segundo al 50%. Y el más importante, mañana sábado 25, usted puede aprovechar el beneficio con sus tarjetas de crédito Ficosa La Colonia, Ficosa Más e Infinite y va a recibir automáticamente un 20% de cashback al momento de hacer sus compras válidas en toda la tienda. Don Harold Lobo, gerente de Mercadeo de La Colonia, gracias por su participación y hacer esta invitación para el Noviembre Verde. Ha sido un gusto haber estado con usted esta noche. Un placer. Gracias. En otras noticias, fíjese bien este dato que le voy a compartir específicamente de lo que tiene que ver con los negocios, ya que cientos de negocios cerrarán en el Progreso de Oro tras una mora acumulada que asciende a los 1.400 millones de lempiras por parte del sector privado. A partir del lunes 27 de noviembre vamos a estar llevando a cabo lo que es el gran operativo de cierre de negocios. Cabe mencionar que estos negocios han sido visitados, notificados por varias veces por la parte de la oficina de mora tributaria, donde se les ha notificado cuánto es lo que adeudan a la municipalidad. Hasta ahorita hay 103 negocios que van a ser cerrados a partir del día lunes. Tenemos esta actividad toda la semana. Hay 4 equipos, los cuales se van a estar movilizando por sector para hacer el cierre respectivo. Así que tienen todavía la oportunidad de estos negocios de venir y hacer un plan de pago o pagar. Bueno, ahí está el llamado de la alcaldía de este municipio. Según estimaciones del COEP, la ejecución presupuestaria de este año alcanzará al menos un 80%. Y aunque se ha mejorado, expertos opinan que no es suficiente para el desarrollo económico. Un 64.27% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2023 se han ejecutado hasta el pasado 18 de noviembre. Y según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a finales del año podría alcanzar un 80%. Ante esto, economistas opinan que no es suficiente y que se debería estar ejecutando el 100% del presupuesto. En realidad parece que fuera una buena noticia, pero debería ser un 100% lo que se debería ejecutar. Todo gobierno tiene que ejecutarlo porque eso representa la parte gubernamental que tiende a querer mejorar el nivel socioeconómico del país. Para eso es necesario que se entienda que el presupuesto nacional de la República es un instrumento de desarrollo socioeconómico y por tanto ahí tienen que estar incluidos todos aquellos proyectos de desarrollo económico que es lo que van a servir para mejorar el nivel de vida de la población. Los servicios personales como sueldos, salarios y otros beneficios, al igual que compensaciones, se mantienen como el grupo de gasto de mayor ejecución, a lo que este exdiputado reacciona pidiendo a la ciudadanía velar siempre por el tamaño del aparato estatal. Bueno, yo considero que es importante que nosotros, la ciudadanía, siempre tenga presente y esté verificando el tamaño del Estado. El tamaño del Estado se representa a través del presupuesto general de la República. En este momento, el presupuesto general de la República representa alrededor del 50% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, esto quiere decir que de cada 100 lempiras que producimos todos, el Estado toma y decide qué hacer con 50. Esto ya es un tamaño grande. Entonces, tenemos que asegurarnos primero que el Estado ejecute eficientemente
todo el dinero que se presupuesta. Y en este sentido, independientemente que la cifra del 80% es mejor que el año anterior, deberíamos de tener una ejecución presupuestaria del 100%. Los expertos manifiestan que la presidenta Xiomara Castro debe evaluar seriamente a sus funcionarios y remover de sus cargos a quienes no estén administrando y ejecutando bien el presupuesto asignado. Con imágenes de Kevin Mejía, les informó Cintia López. De acuerdo a los expertos, las pérdidas por los apagones este 2023 ascienden a unos 4,000 millones de lempiras, producto del impacto por la sequía. Tuvimos un gran déficit de energía, cerca de los 250 megas que tuvimos de déficit de energía. Sumado a esto es el deterioro de la red de distribución y la red de transmisión. Honduras es un país que requiere mucha inversión a nivel de transmisión, mucha inversión a nivel de distribución. Y por otro lado también la transición del proyecto, del contrato, perdón, de la cancelación del contrato ya a su término, del contrato de la EH, y a asumir este nuevo reto por parte siempre del ENE, a través de la unidad de lo que es la UTCD. Esto al final del día nos ha sumado cerca de pérdidas de más de 4,000 millones de lempiras. Ha sido un año muy difícil para el pueblo hondureño. Muchos hogares lastimosamente hasta perdieron hasta dos veces, tres veces la provisión, porque la energía se iba hasta más de 24 horas y definitivamente sus productos se dañaron y estuvimos en serios aprietos. Pero hoy es un día también importante porque hoy se presentan las ofertas para el proceso de licitación de los 220 megas, que estos 220 megas en tecnología térmica a base de combustible diésel o búnker va a servir para que podamos paliar la crisis del próximo año. Precisamente sobre esa licitación de los 220 megas de energía, el ministro Eric Tejada se refirió al tema y puntualizó en lo siguiente. Es correcto, es la licitación de 220 megas que hemos planteado como contingencia al déficit que se heredó, sobre todo de capacidad firme. Son 220 megas en 6 bloques distribuidos a nivel nacional y hoy hacemos la apertura de ofertas. Hemos recibido para comprar las bases más de 12 empresas, entonces esperamos que haya oferentes para todos los bloques y podamos seguir con el proceso de incorporación de esta nueva energía al sistema interconectado nacional, ¿no? ¿Hay algún precio base con el que esperan arrancar? Justamente una vez que se reciben las ofertas inicia el periodo de evaluación, ¿no? Es la comisión evaluadora la que determina los rangos y sobre eso se va a trabajar, ¿no? Una vez abiertas las ofertas, ¿cuándo esperan ustedes adjudicar estos 200 megavatios? Nosotros en 20, 25 días esperamos ya tener la adjudicación para que en los próximos 5 días de la adjudicación se esté firmando contrato e iniciando la instalación ya de las empresas. ¿Y operar? Esperamos que operen, que estén en operación. Hemos dado en las bases entre 3 y 4 meses para que se instalen. Nosotros queremos que los meses que tenemos mayor demanda históricamente son mayo y junio, que para esos meses ya esté instalada la generación. Tras la declaración de la alerta de la Organización Mundial de la Salud por el aumento de casos de una rara neumonía en China, las autoridades de la Secretaría inician con las medidas de prevención. Una nueva enfermedad amenaza a Honduras y el mundo. Se trata de una neumonía que ataca a los niños. Se desconoce qué la origina. Mientras los casos se incrementan rápidamente y mantienen colapsados los hospitales en China, por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró alerta a nivel internacional y las autoridades sanitarias del país mantienen vigilancia al comportamiento de esta misteriosa enfermedad. Es una, esto lo que hace es una neumonía típica, ¿verdad? Una neumonía un poco rara, y por eso es la alerta que dan en China, ¿verdad? Porque no es una bacteria que circula muy comúnmente o que se transmite muy comúnmente. Pero claro que si no tenemos las medidas, ¿verdad? Desde China, en todos los países, no nos preparamos para esto y estamos vigilantes del aumento de los casos, entonces podría llevar a un brote o una pandemia. Esperamos que no sea así.
Epidemiólogos advierten que esta enfermedad se podría convertir en una nueva pandemia y propagarse rápidamente por los países hasta llegar a Honduras, por lo que es urgente combatirla a tiempo. Pero todavía no está muy claro. La OMS está insistiendo que los chinos, a la mayor brevedad posible, identifiquen el causante, porque eso se puede desbordar en la propia China y también con la globalización también puede llevar a otros países. Acuerde que nosotros ya abrimos relaciones con China. Neumólogos aseguran que la población debe mantenerse alerta porque la llegada de esta enfermedad podría causar estragos peores a los del COVID-19, dado al alto índice de mortalidad de las neumonías. Es una de las primeras causas de mortalidad tanto en la población pediátrica como en la población adulta en el país. Y esto porque hay muchas situaciones que hacen a las personas susceptibles de este tipo de infecciones, especialmente aquellos que tienen algún tipo de comorbilidades. La OMS exige a China mayor información sobre esta enfermedad para evitar su propagación ante el pánico que genera la posibilidad de una nueva pandemia igual o peor a la del nuevo coronavirus. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Pese a las medidas de prevención implementadas por las autoridades, como las jornadas de fumigación en barrios y colonias, el número de personas contagiadas y afectadas por dengue sigue en aumento. Para la semana número 45, la Secretaría de Salud da cuenta de 25.700 casos acumulados del 1 de enero hasta este momento. Son casos sospechosos de dengue con signos y sin signos de alarma. Sí, igual quiero decir que el Comité de Mortalidad estudiará 4 casos que hasta ahora están como sospechosos. Atención a esta información, ya que en el marco del Día Internacional de la Lucha para Erradicar la Violencia contra la Mujer, organizaciones exigen que se apruebe urgentemente la Ley de Salud en el Trabajo. Cintia López con la información. Buenas noches. Así es, y es que específicamente en el marco del Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, también están pidiendo la aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo, que es muy preocupante que las mujeres todavía no tengan esta garantía en sus lugares de trabajo. Doña María Luisa Regalado. Así es, y no solamente las mujeres, la ley es una ley general para hombres y mujeres y para todos los sectores. De ser aprobada esta ley, su condición o la condición de la población trabajadora, de suya, de sus hijos, de sus nietos, de sus nietas, va a ser diferente. La ley es una ley preventiva, está incorporando el enfoque de género, está incorporando 198 enfermedades más para hacer un total de 242 con las que ya existen. Luego está considerando la organización de un sistema de salud en el trabajo integrado por la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud y el Seguro Social, para que haya atención de la población trabajadora en cualquier pueblo, en cualquier ciudad pequeña, no solamente en la zona donde están las instancias del Seguro Social que atienden. Que aún aquí hay dificultades porque cientos de trabajadoras están quedando en la calle sin Seguro Social y sin empleo y con problemas de salud sin tener un tratamiento. Sobre todo las más vulnerables son aquellas que se dedican al trabajo de las maquilas. Bueno, por lo menos es donde hemos investigado y lo que hemos evidenciado nosotras. Pero el problema de salud en el trabajo es para todas y todos. Recuerde que está la tecnología que no existía antes. Esas enfermedades provocadas por la tecnología no existen en la ley y ahorita estamos incorporando. Estamos incorporando los problemas psíquicos, los problemas que tienen que ver con cánceres de piel, por ejemplo. Estamos incorporando todo lo que tiene que ver con trastornos musculoesqueléticos, ocupacionales. O sea que la ley es completa y es para todos los sectores. Es una ley general, no es solamente para obreras de maquila. O sea que todas las trabajadoras tienen y trabajadores tienen el peligro de enfrentarse a riesgos laborales. ¿Ya se presentó este proyecto ante el Congreso Nacional? ¿Desde cuándo? Se presentó el 8 de marzo a través de la diputada Silvia Ayala, está en comisión de dictamen, esperamos y demandamos a la comisión dictaminadora que emita dictamen para que pase aprobación al Congreso Nacional. Es urgente, la vida de la población trabajadora está en alto riesgo. Muchísimas
Muchísimas gracias a doña María Luisa Regalado, de representante del CODEMU. Lo escuchaba usted, están pidiendo que se apruebe esta ley. Es una de las que está también en deuda de esta mora legislativa producto de la parálisis que hay en el Congreso Nacional. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Sobre este tema, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentó un informe donde las muertes de mujeres al día de hoy siguen impunes. En la mayor parte de los casos estamos hablando de un 80%, y además cada 24 horas se está produciendo un feminicidio. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reveló un informe en donde se refleja que al menos 308 mujeres fueron asesinadas durante el 2022. El 65.6% de las muertes violentas se cometieron con arma de fuego y el 65.9% de las víctimas estaban entre las edades de 15 a 39 años. Debemos redoblar esfuerzos para que estas niñas y mujeres puedan ejercer el derecho, en primer lugar, a la vida libre de violencia y de discriminación, porque cada día, y este año lo vamos a ver más adelante, se están a la alza estos datos. Pero en el 2022 hay una disminución de 6.7% en los datos, pasando de 330 a 308. Durante la socialización de los datos correspondientes al 2022, se logró verificar un aumento desmedido de más de 333 asesinatos de mujeres de enero a la fecha perteneciente al 2023. El infograma señala que entre enero y octubre de este año, cada 21 horas con 50 minutos murió una mujer de manera homicida en el país. Honduras es, ahora con los datos de la CEPAL, el país que tiene el más alto tasa de femicidio en América Latina. Algo tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar, entonces tenemos que unir los esfuerzos y tenemos que comprometernos más a dar un cambio a esto. El informe a la vez destaca que 6 de cada 10 féminas perdieron la vida en el espacio urbano, contabilizando el 59% y el 39% en el espacio rural. Toda esta impunidad que rodea la muerte violenta de mujeres y femicidios es responsabilidad por la ineficiencia de las instituciones de seguridad, el sistema operador de justicia para efectivamente castigar y encarcelar a los asesinos de mujeres. Tiene que saberse por qué no se le daba importancia a las muertes violentas de mujeres, a las muertes femicidas de mujeres, teniendo elementos de prueba en los escritorios, porque si están haciendo capturas es porque tenían esas pruebas. La Dirección Policial de Investigaciones, por su parte, aseguró estar investigando la mayoría de los casos y que en los próximos días se podrían estar girando órdenes de captura. Nosotros hemos presentado o hemos concluido con el Ministerio Público alrededor de 98 casos. Eso representa un número de 171 víctimas. Esperamos que en los próximos días que restan del mes de noviembre y del próximo mes de diciembre podamos concluir los casos. Como le digo, hay casos que ya están muy avanzados y que están próximos a que la Fiscalía presente ante los tribunales correspondientes el requerimiento fiscal. El 51.4% de homicidios de mujeres ocurrieron los fines de semana. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. El grupo Hamás da a conocer que ha liberado a varios rehenes como señal de tregua de lo que está sucediendo con Israel. Esto y más en las noticias internacionales. El presidente electo Javier Milei asumirá el 10 de diciembre la presidencia en Argentina, quien actualmente se opone a las regulaciones de precio del Estado. El gobierno saliente de Alberto Fernández entregará el poder con una inflación que roza el 143% anual. Renovó esta semana acuerdos de precios con los fabricantes. Varios rehenes israelí y extranjeros capturados en suelo israelí por milicianos de Hamás
y llevados a la Franja de Gaza fueron liberados en el marco de un acuerdo entre Israel y el movimiento islamita palestino. Desde el 1 de diciembre, ciudadanos de Francia, España, Alemania, Italia y Países Bajos podrán entrar a China hasta 15 días sin visa. Se trata de una oferta a modo de prueba que tendrá una duración de un año y que también se ha extendido a Malasia. El presidente cubano Miguel Díaz encabezó en La Habana, Cuba, una marcha multitudinaria en solidaridad con los palestinos, en la que no faltaron críticas a Washington por su apoyo a Israel. En la marcha participaron más de 100.000 habaneros. Les informó Flor Morales. Hasta acá las noticias. Soy Óscar Ortiz. Buenas noches.